Cuidado. Y Edge tiene que ayudar. ¡No! ¡Lanza de Edge! Partieron en dos a Roman Reigns. ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora qué me lo explica? ¡Vaya silletazo! ¡Jay, tremenda lanza para él también! Por un momentito, yo pensaba que Edge estaba del lado de lo que estaba diciendo Roman Reigns. ¡Está iracundo! Así que esto es el trato. Tú no mereces la lucha para WrestleMania. Bueno, ya le faltó el respeto y lo derriba Brain y comienza a darle duro con la derecha en la cabeza. Lanza de Edge para Bryan. Oye, lo quieren afectar. Montes, oh, pasándole por encima. La voltereta. Oh, qué acróbata. ¡Qué ágil! Y parece que Otis era así desde que era un niñito. Yo no sé cómo lo cargaba la mamá. Otis evita la trampa. Brinca hacia atrás Montes. Pasa por encima de Otis. ¡Ajá! ¡Oh, la recién en pleno velo! ¡Contra mano de poder! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Se está descuidando! ¡A lanzarse! ¡Oh! ¡Claro! ¡El zigzag de la nada fue eso! Y quedó noqueado Misterio. Y la cuestión se va a definir en WrestleMania entre ellos dos. Kevin Owens y Sami Zayn empatada. La paralizadora. Siempre han sido enemigos. Lo que pasa es que Sami tiene el corazón grande y siempre lo perdona. Y este lo traiciona y lo traiciona y lo traiciona. Casi a punto de caer y venía el remate. Pero Nakamura engancha ahora a Rollins y lo tiene bajo control con tremenda palanca al brazo. Qué bueno que es Nakamura, Dios. Qué bueno increíble. Que es. Increíble. Un triángulo, está intentando el triángulo, lo tiene, sí, el triángulo sí. Se va a rendir aquí, Rollins, pero Rollins está utilizando su fuerza para levantar la cabeza y estrellarlo de espaldas contra la lona. Chúpate ese bombazo. Vamos, viene por más. Viene pisotón brutal. Regresa Rin pasando por encima. ¡Mosca, mosca! De Gable, miren Dios. Eso. Oh, ¡super! Bala de cañón, con efecto doble fuera. América la brisa, Vicky. Lo levanta Polo brutal. Wow. Impacto contra la lona. Encima Polo 1-2 y la victoria la consigue Polo para su equipo. ¿Ves que se puede vencerlo? ¿Ves que se puede vencerlo? Here are your winners, claro. Gable, Otis, por eso tiene la oportunidad por el título, porque puede vencerlo, pero lo ha demostrado. Deja ahí sobre la cuerda intermitente de película. 6-1, 9 le quedó chido. ¡Lo mire, conectó! Mira eso, volando por encima de la tercera cuerda intermitente. Super Punch enganche, 1-2. Y Misterio se lleva la victoria. Y aquí Dominic impide la ayuda de Ruth a su compañero de equipo. ¡Rey Misterio! ¡Rey Misterio es otra ¡Rey Misterio! ¡No, una no! Una gente metálica, Rollins y ahí va. ¡No engancha ni la hélice del helicóptero del sabor! ¿Pero qué es esto? ¡Cuéntenlas! ¡Cuéntenlas! ¡Pero no! De repente aquí tenemos otro récord. ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no! ¡No puede ser! ¡Sí, va a romper la marca! Bloqueando a la derecha de Nati. ¡Qué impacto acaba de recibir en la mandíbula! Tremendo puño con la derecha. El beso de la muerte para Natalia. 1-2 y acaba de triunfar aquí frente a los ojos de la campeona de SmackDown. Su reto ahora de Semenia. Bianca Belair. El verdadero beso de la muerte, el KOD, se lo acaba de dar a ella misma. Ahora vean por qué lo iba a decir. Sasha Banks con la doble puñalada trapera sorprendiendo a Bianca Belair. Claro, y Edge tiene que ayudar. ¡No! ¡Lanza de Edge! Partieron en dos a Roman Reigns. ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora qué me lo explica? ¡Vaya silletazo! ¡Jay, tremenda lanza para él también! Por un momentito, yo pensaba que Edge estaba del lado de lo que estaba diciendo Roman Reigns. ¡Está iracundo! El llamado superestrella categoría era y se arma Edge. Y viene el silletazo brutal en la espalda del jefe tribal, del campeón universal y también en la espalda de Bryan. Y más castigo para Roman Reigns y más castigo sobre la espalda de Daniel Bryan. Me encanta verlo en acción en un ring. Bueno, está corriendo un serio riesgo de ser suspendido y eso le saldría muy caro de no poder llegar a WrestleMania, ¿eh? Ahora, este hombre está completamente zafado y eso es peligro para quien sea en WrestleMania. Edge está en el evento central del WrestleMania, pero también está ahí Daniel Bryan y, por supuesto, el campeón universal, Roman Reigns.